This is Ed Fletcher in Vienna. Take two, Q Howard. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I want you to get up right now. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Stick your head out and yell and keep yelling. Lo que acabamos de ver es una escena de una película de hace casi 40 años que se llamó Network. Porque en alguna medida esto es una parodia, obviamente es una película semi-cómica, semi-en serio, pero creo que nos da una pauta, y esto es algo que queremos ya asumirlo como casi una propuesta formal del proyecto Segunda República, y es que necesitamos todos, en este país al menos, enojarnos y enojarnos en serio. Nuestro Señor Jesucristo, que en los cuatro evangelios siempre es manso, mansamente se deja juzgar sin defenderse, mansamente va al Gólgota, mansamente se deja crucificar, pero hay un único ejemplo que da de furia, que es con los prestamistas y los ladrones de dinero, que les toma, cuando los encuentra en el templo, los saca a latigazos, les da vuelta a sus mesas para que caigan todas esas monedas, que no toleraba que justamente esa basura financiera, la usura, el prestamista, el ladrón de dinero, mancillara el templo. La única vez que en los cuatro evangelios se lo vio con enorme enojo, y es un ejemplo de lo que debiera ser una actitud humana ante todos los males que vemos, ahora volvamos a la Argentina, en nuestra tierra. Porque lo que está pasando en la Argentina es para enojarse, y es para enojarse mucho. Quizás se esté repitiendo en los últimos cacerolazos, pero en realidad con ruido, con cacerolazos, no es suficiente. Lo que sí uno puede rescatar es que a veces el enojo es necesario, porque el hombre, la mujer que nunca se enoja, quiere decir que acepta todo, acepta que se ensucie lo más sagrado, acepta que le roben no solamente dinero, como hemos visto ahora en estos espantosos ejemplos, desde la Casa Rosada, desde los ministerios, desde las gobernaciones, desde el propio Congreso, donde el robo es de algo muy palpable. Dinero, bolsas con euros, valijas llenas de dólares. No digo solamente que ese es el robo que debe enojarnos y nos tiene que enojar porque es justamente un robo descarado de fondos públicos mayormente, sino algo mucho más importante, el robo de lo que es el futuro de nuestro país, el robo de lo que es la capacidad de defensa que hoy nos deja
totalmente vulnerables ante un mundo crecientemente peligroso, por más que el gobierno no hable de eso, por más que la oposición no hable de eso, y por más que los multimedios canallas con Clarín y La Nación a la cabeza no hablen de eso. Es el famoso triángulo perverso, que es el drama nuestro, que estamos en un corralito. Por un lado, uno de esos lados es el gobierno de turno, hoy los Kirchner, por el otro lado es una oposición mayormente fofa, tibia, que justamente no se toma demasiado en serio ninguna cosa, y el tercer lado, desde luego, son los multimedios, que solamente le dan micrófono y cámara a los mismos de siempre en esta calecita de la política que es la República Argentina. Es necesario empezar a ser intolerante, porque respecto de la corrupción en los máximos estrados del gobierno, que viene siendo el grupo Clarín, y que utiliza como vocero a un conocido periodista que se llama Jorge Lanata. Y está perfecto eso, porque la información hay que divulgarla entre el pueblo. La investigación está muy bien hecha, tan bien hecha que el gobierno, empezando con Cristina Kirchner, siguiendo con Amado Vudú, con todo su equipo económico, no tienen respuesta alguna para dar, porque en definitiva no hay respuesta cuando uno lo graban metiendo la mano en la billetera de otro y llevándose la plata. Lamentablemente, esta es la investigación en forma simbólica que ha hecho el grupo Clarín. Esa es la parte buena, pero la parte muy nociva, especialmente del programa de La Nata, aunque es un problema general de todos los medios, es la banalización. Se ha movido a que todo esto es para tomarlo un poco en chanza, con alguna actriz que la imita a Cristina y otros actores que van imitando a otros políticos, tanto del gobierno y fuera del gobierno, con muchos sketches, y enojarse es necesario para justamente no tomarlo todo tan en broma, no tomarlo en chanza. Si nos están robando nuestro futuro, están matando a nuestra gente en las calles, porque la inseguridad es parte de todo esto. Ya lo dijimos en un programa anterior. Póngase en los zapatos de un chorro, de un delincuente, de un asaltante. Si ve que en los máximos estrados se roban el dinero de a kilos, decenas, cientos de kilos de euros y de dólares, y el tipo que es naturalmente delincuente va a tener una tendencia a preguntarse, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no puedo ir yo también a tener mis gramos o quizás mi medio kilito de dinero? ¿Y cómo lo va a hacer? No lo puede hacer a guante blanco como lo hacen desde el gobierno. No lo puede hacer accediendo a los ejes del Estado, sino que lo hace de una forma mucho más primaria. Arma en mano, amenaza y de vez en cuando se escapa un tiro y hay algún muerto cuando estaba o entrando el auto, sacando el auto, caminando por la calle para robarle a lo mejor una cantidad de dinero importante, para robarle quizás la billetera y 100 pesos o 200 pesos. Y siempre los que caen son casi todos hombres y mujeres del trabajo, gente que va a trabajar como usted, como yo, como casi todos nosotros. Con lo cual es necesario que empecemos a enojarnos con esa situación, con esa inseguridad que mata a nuestra gente en las calles, con ese robo que va generando la destrucción de puestos de trabajo, donde tendría que haber trabajo, hoy hay solamente o clientelismo por un lado o parasitismo por el otro, que en definitiva siempre es de una forma u otra manejada, alimentada por el pueblo. Tendríamos que tener un país magnífico, un territorio como el argentino, que es inmensamente rico, subpoblado. Como mínimo tendríamos que vivir todos como suizos, y sin embargo el 50% de la población argentina está por debajo de la línea de la pobreza y enojo. Solamente cuando el hombre y la mujer se enojan ante una injusticia, se enojan ante una situación inadmisible, se enoja en serio, como hizo Jesucristo a latigazo sacando a los prestamistas del templo, solo ahí empiezan a abrir las acciones que correspondan. Y yo diría, tomemos este ejemplo cristiano y empecemos a enojarnos con todos ellos, con todos los que son los nombres y apellidos de la gente directamente responsable por esto. Llamemos a las cosas por su nombre. Si la Presidenta de la República se comporta y hay evidencia de que es una ladrona, la Presidenta de la República es una ladrona. Lo mismo sus ministros, lo mismo los gobernadores, lo mismo el vicepresidente, que ahora está cuestionado por otro escándalo, no solamente el de Chicones, ya lo vamos a hablar, sino también por uno relacionado con la deuda externa. Y la lista es larga, y la lista sigue, y la lista pareciera que es cada nuevo ejemplo, cada nuevo caso de corrupción, es realmente un cachetazo. Por eso creo que de esta película que estábamos viendo, este tramito, hay que tomar ese ejemplo de que es necesario enojarse. Es necesario empezar a tomar a los funcionarios de gobierno a latigazos. Lo digo de manera figurada, no digo a latigazos como hizo Cristo directamente con los prestamistas, pero sí a latigazos en la actitud.
salir a las calles, no dejarlos que esta gente se pueda mostrar en público, manifestarse en las plazas públicas en forma pacífica en lo que es la acción de uno personal, pero sí a latigazos con las palabras, a latigazos con la férrea voluntad que tiene que ser puesta de manifiesto de que exigimos un cambio, y ese cambio hoy, qué mejor que empezar por la renuncia de este gobierno dentro de lo que marca la ley, para ver si de una vez por todas podemos empezar a construir un país como corresponde y empezar a construir una auténtica opción que permita a los argentinos y a las argentinas romper este corralito, salirse de esta prisión entre el gobierno, esta oposición fofa y absolutamente mediocre, y estos multimedios que pareciera que no van a dar micrófono, por eso, pero está en cada uno de nosotros hacer que la voz corra, que la voz empiece a rugir, que la voz sea cada vez más poderosa. Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Lo dijo Juan Domingo Perón, y hoy es más, tiene más actualidad que nunca, y justamente como hay unos usurpadores en el gobierno que se dicen que son peronistas, quizás es hora que el pueblo, con su gran enojo, salga a las calles y empiece a recordarles lo que decía Perón, y mucho más importante, empecemos a darles ejemplos de lo que estaría haciendo hoy Perón y un verdadero peronista ante tanta maldad, tanta perversión y tanta hipocresía que emana desde el gobierno.